información en este contexto que en la sede de la UNES en Catia se realiza una asamblea patriótica constituyente, capítulo Seguridad Ciudadana, Justicia, Convivencia, Solidaridad y Paz. Marbelis Fernández nos amplía la información a esta hora. Así es, en este momento nos encontramos en la Universidad de Experimental de la Seguridad aquí en Catia, donde el día de hoy se desarrolla una asamblea patriótica constituyente donde participa todo el sector trabajador de la seguridad. En este momento compartimos con ustedes la intervención del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverón. Nuestro querido comandante supremo Hugo Chávez. Hoy aquí en esta alma mater de la seguridad, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, hemos iniciado lo que hemos llamado la Asamblea Patriótica Constituyente para la seguridad ciudadana, para la justicia, pero también para la paz, que tanto la pide y la quiere nuestro pueblo. Es un proceso constituyente que ha convocado nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la democracia participativa y protagónica, que no es más que la construcción al camino de la paz, y que este proceso constituyente que ha convocado nuestro presidente de la República, que tiene una legítima y establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en los artículos 347, 348 y 349. Y hoy hemos querido reunir a todos los hombres y mujeres de la seguridad. Desde aquí, desde el Alma Mater, queremos que todos los que estamos presentes acá, repitiendo la acción de nuestro querido secretario del Consejo General de Policía, Pablo Fernández, nos levantemos y le demos un merecido aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, al CICPC, a Protección Civil, a los bomberos y bomberas, quien día a día salen a la calle a enfrentar la espiral de violencia de las hordas terroristas para seguir garantizando la paz del pueblo. Lleva nuestro afecto desde nuestros corazones a todos esos hombres y mujeres que día a día enfrentan la espiral de violencia de la derecha terrorista. Y desde aquí nos preparamos para ese proceso constituyente en este capítulo Seguridad Ciudadana, Justicia, Convivencia Solidaria y Paz. Nuestro presidente de la República ha definido dentro del llamado a lo constituyente nueve ejes o dimensiones estructurales de la propuesta. Y esos nueve ejes o dimensiones estructurales de la propuesta tienen un eje transversal de la seguridad integral. Cuando hablamos de la paz como necesidad y derecho de anhelo, nosotros somos constructores de la paz. Este es el Ministerio de Interior y Justicia, pero también de la paz. Y es por eso que todos los trabajadores y trabajadoras de este ministerio nos volcamos a la construcción de la paz en todo el territorio nacional. También ha hablado del perfeccionamiento del sistema económico nacional y que ocupa un eje transversal en todo el sistema de seguridad integral en nuestro sistema económico productivo para garantizar la seguridad en todo el esquema económico del país, así como también la constitucionalizar las misiones y grandes misiones. Allí nuestro ministerio, la gran misión A Toda Vida Venezuela, que marcha desde hace años, sueño de nuestro comandante supremo e idea de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, para seguir avanzando a toda marcha, a todo pulmón, con todos sus vértices y sus ejes estratégicos y las actividades programática, así como también la gran misión Justicia Socialista, en donde encara pues un resumen general como hija de esta gran misión A Toda Vida Venezuela, y que sigue avanzando en la construcción de la paz, así como también la gran misión Garantes de la Paz, en donde se incorpora
y vamos al gran debate nacional sobre un sistema de bienestar social para todos nuestros cuerpos de policía, para la Policía Nacional Bolivariana, para el 6CPC, bomberos, protección civil. Así como también la defensa y la soberanía nacional, de la mano con el pueblo, en perfecta unión cívico-militar-policial. Nosotros debemos construir la unión cívico-militar-policial para derrotar el terrorismo, para construir la paz que queremos todos los venezolanos y venezolanas. Hemos dispuesto también en el área de ejes temáticos de la ciudad, se trabajarán en cuatro áreas fundamentales. Es un área de función policial y de seguridad ciudadana en general. Trabajaremos también en un área de gestión de riesgo, como amenaza ambiental dentro de las amenazas del orden interno y a la paz social que tenemos diariamente en nuestro territorio. También el área de administración de justicia y en el área de prevención integral de convivencia solidaria y paz. Esta Asamblea Patriótica Constituyente que estamos instalando el día de hoy permitirá iniciar un gran debate y un diálogo nacional entre el pueblo y entre los constructores de la paz, que son los hombres y mujeres encargados de la seguridad del país. Pero también debemos llevar al debate algunas propuestas importantes. ¿Cómo visualizar nosotros una robusta y fortalecida Policía Nacional en todo el territorio nacional? ¿Y cómo fortalecer 23 órganos estatales de policía para que las policías municipales pasen a ser y formar parte de las policías estatales y tengamos 23 cuerpos de policía robustos, fortalecidos, equipados, entrenados con una gran Policía Nacional Bolivariana? Así como también el marco constitucional del sistema de seguridad social de todos los cuerpos de policía en el país para seguir garantizando un sistema de bienestar social que se incorpore a las misiones sociales de la Revolución Bolivariana y que nuestra policía también tenga acceso a todas las misiones sociales, igualmente que el pueblo venezolano, y llevarnos a un gran debate. Vamos a hacer, hoy se inicia una gran jornada nacional por todo el territorio nacional. Hemos responsabilizado a los viceministros como responsables de cada región del país en las 8 regiones estratégicas, así como también hemos designado un director general responsable de cada estado para ir al debate, ahí en la calle, con el pueblo. ¿Qué quiere el pueblo en materia de seguridad ciudadana? ¿Qué quiere el pueblo en la administración de justicia? ¿Qué quiere el pueblo en la construcción de un sistema nacional de prevención integral, de convivencia solidaria y de paz? Para que todos juntos, en perfecta unión cívico-militar-policial, construyamos realmente lo que quiere el pueblo y proponerlo como una estrategia, como una política de Estado dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Así como también proponer un sistema nacional de prevención y atención de emergencias y desastres, con un despliegue nacional para garantizar y atender cualquier amenaza ambiental que se presente en nuestro país por un sistema consolidado. Convertir a nuestros bomberos y bomberas en un cuerpo nacional robusto, capacitado, entrenado de bomberos y bomberas nacionales en todo el país, así como también protección civil. Y seguir trabajando en todos estos despliegues para atender todas las amenazas ambientales. En el tema de la administración de justicia, es necesario plantear una reingeniería del sistema de justicia venezolano, cual debe asumirse en todas las ideas y debates con el pueblo para establecer una profunda transformación del sistema de justicia venezolano. Más temprano que tarde, Humberto Ramírez hoy volverá a dirigir la investigación penal en nuestro país. Y en el área del eje de prevención integral, convivencia, solidaridad y paz, cómo nosotros podemos integrar y masificar
la prevención integral, la convivencia solidaria y construir un verdadero territorio de paz. Con todos los actores, todos los movimientos sociales, cultores que nos permitan crear un gran movimiento como el que creó ayer nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro, Somos Venezuela, para establecer un sistema nacional de prevención integral, convivencia solidaria y paz. Nosotros hemos instalado el día de hoy esta Asamblea Patriótica Constituyente de cara a la convocatoria que hiciera nuestro presidente a una Asamblea Nacional Constituyente. Desde hoy empezamos a trabajar con mesas de trabajo, vamos al debate, vamos al diálogo en todo el territorio nacional. Hemos designado equipos estadales, equipos municipales para recoger todas las ideas y iniciativas que se prevé que se realicen en esta Asamblea Constituyente Patriótica que se realiza desde aquí, desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Como lo mencionaba el ministro Néstor Reverón, más tarde se dirigirán a los 24 estados y en cada uno se arrojará un documento con las propuestas y los planteamientos que realicen en cada una de estas regiones, todo ello para perfeccionar el sistema de justicia en el país. Desde aquí retornamos nuevamente con ustedes al estudio.